Anakin Skywalker demostró en la saga de precuelas ser un hábil Jedi, y la cicatriz que luce en su rostro durante la venganza de los Sith es una de las mayores pruebas de los muchos enfrentamientos que tuvo en el pasado contra varios de los Sith más poderosos que hemos conocido. Pero ¿quién fue el responsable de dejar esta marca en el que acabaría convirtiéndose en el personaje de Star Wars más famoso de todos? Según George Lucas, el creador de la franquicia, la cicatriz fue colocada en el personaje por simple gusto personal, y fue el cómic Star Wars Republic 71 en el que se decidió dar un origen a la misma. En la propia portada podemos ver a Anakin luciendo su cicatriz, y en este mismo cómic se descubre que Asajj Ventress fue la responsable de dejarle esta marca mientras se enfrentaba al que seguía siendo en ese momento el discípulo de Obi-Wan. Este número se situaba entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith, por lo que el Imperio Galáctico aún no estaba gobernando en la galaxia, y Anakin no había desarrollado del todo las habilidades que le acabarían permitiendo derrotar más adelante al Conde Dooku. Esta cicatriz también apareció en la miniserie Star Wars Las Guerras Clon de 2003. Sin embargo, ambos productos no son considerados canon.